Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido, chicos? Espero que estén bien, ¿verdad? Está lloviendo en San Salvador. No sé dónde están ustedes, pero por aquí se está lloviendo. Pero bueno, espero que no tengamos problemas aquí con la conexión ni nada, ¿verdad? Pero bueno, chicos, arrancamos con un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo. ¿Todo bien, Vanessa? Excelente. Buenas noches, Jamie. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Buenas noches, Pauli. Vámonos a las láminas. Vaya, estábamos viendo. La introducción del marketing. Vimos un poquito de historia sobre el marketing. Empezamos a ver sobre las 4 P del marketing. El producto, el precio, plaza y promoción, ¿verdad? Y empezamos a desarrollar cada una de las estrategias de marketing para cada una de las 4 P, ¿verdad? Vimos estrategias para productos, vimos estrategias para precio, estrategias sobre distribución, promoción y promoción, ¿verdad? Y en la parte de promoción es donde vamos a ver la parte de marketing digital, ya obviamente, ¿verdad? Eso se trata de esta capacitación. Y empezamos a ver, cuando terminamos, lo que es el marketing conversional versus el marketing digital. Por ahí fue que nos quedamos. Y luego vamos a ver lo que es eso, las redes sociales un poco. Ok, chicos. Vamos a ver. Quedamos por acá. Buenas noches, Iván. Ahí está, hoy sí. Bueno, vamos a ver. Consumidor digital. ¿Qué es el consumidor digital? Es un tipo de cliente maduro, proactivo, conectado 24/7, que consume bienes o servicios que los productores o proveedores ponen a su disposición en el mercado físico o digital. ¿Sí? Son gente que siempre está conectada. Siempre que está. Usted de repente se mete al Facebook y hay gente que siempre parece conectada. Eso sí, ¿verdad? Y están pendientes de su teléfono, de su celular 24/7. Cada rato se meten al Facebook, a cada rato se meten al Instagram, al LinkedIn o LinkedIn, ¿sí? Cada rato están buscando información, viendo promociones, enterándose de los chambres de la gente, viendo lo que está haciendo Nayib, etcétera, ¿verdad? Todo eso. Entonces, esa es parte del consumidor digital. Es un consumidor que está conectado. ¿Ok? Y al cual nosotros le vamos a llegar. Características de un consumidor digital. Número uno, omnipresente. Es decir, hoy las personas pueden comprar cuando quieran y desde el lugar que deseen. ¿Sí? Por eso es omnipresente, porque puede estar en cualquier lado. En cualquier lado. En el otro lado del mundo. Puede estar aquí en nuestro hemisferio, en otro hemisferio, etcétera, ¿verdad? Capacitado. Las personas conocen datos concretos acerca de la funcionalidad, beneficios y características intangibles que agregan valor al producto o servicio. Es decir, tienen información a la mano. ¿Gracias a quién? Pues gracias a Google. La gente está buscando cosas a cada rato en Google. Hiperconectado. Las personas ya no realizan sus compras en soledad.
se comunican entre sí, es decir, comienzan a chatear, ¿verdad? Comienzan a ocupar el Messenger, ocupar el WhatsApp. De repente le dice, mira, fíjate que estaba viendo esta oferta, aquí que ya, ah, sí, mira, yo compré eso, aquí que ya. ¿Sabes qué es lo interesante? Que con la persona que pueden estar hablando no necesariamente están en el país, pueden estar en Estados Unidos, en México, en Colombia, y están chateando, son cheros, ¿verdad, amigos? Y de repente comienzan a preguntarse, mira, aquí y allá, ¿verdad? Otra cosa muy importante es impulsivo. Sí, el consumidor digital se guía mucho por estímulos y experiencias y micro momentos. ¿Por qué micro momentos? ¿Usted se ha fijado cuánto dura un comercial, por ejemplo, en Facebook? ¿Cuánto dura? A ver, ¿cuánto dura un comercial en YouTube? De los que nos cae mal. A ver, chicos, ¿cuánto dura? El comercial en YouTube dura 3 segundos. 5 segundos es demasiado, pero dura de 1 a 3 segundos el comercial en YouTube. ¿Sí? Y eso es algo bien interesante, que los consumidores ahora están acostumbrados a adquirir la información casi que instantánea. ¿Por qué cree que ha pagado tanto TikTok? En TikTok hay muy buen contenido, buenísimo el contenido, y te lo desarrollan en 15, 30 segundos. O sea, van directamente al grano. No tarda más, no tarda mucho. ¿Usted quiere saber algo así, algo bien concreto, bien concreto? Váyase a TikTok. ¿Por qué? Porque ahí le van a dar la información bien concreta que usted necesita en segundos. ¿Sí? En segundos. ¿Por qué? Porque ese es el formato de esa red social. ¿Usted quiere ya más información? Bueno, entonces se va para Google o para YouTube. Que dicho sea de paso, YouTube es bien interesante, porque YouTube es una plataforma de videos, pero la gente lo agarra como que si es motor de búsqueda. Eso es bien interesante que pasa con YouTube. Porque si la gente no lo encuentra en Google, ¿qué cree que hace? Se va para YouTube. Y lo agarran de buscador. Aunque YouTube no es un buscador. ¿Sí? YouTube es una plataforma de videos, una plataforma de streaming. Pero como hay tanta información en YouTube, que la gente pues la agarra como que buscador, ¿verdad? Eso es bien interesante. Independiente. Ya no se le ofrece compromiso de por vida en ninguna marca. Solo es fiel a sus necesidades. Es decir, es más difícil de poderlo fidelizar, aunque no es imposible. Exigente. Claro que es exigente. Muchísimo más exigente que el consumidor normal. ¿Sí? Espera que los servicios de atención al cliente esperas de los servicios de atención al cliente una respuesta rápida y efectiva a través de múltiples canales por el que él está acostumbrado a navegar. ¿Cuáles son esos múltiples canales? El Messenger, el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, el correo electrónico, todos esos canales, ¿verdad? Ahora bien, él espera que nosotros le podamos responder rápido. Si de repente, si no tiene un chatbot, ¿verdad?, bien configurado, por lo menos espera que una persona le conteste sus dudas en una manera rápida, ¿verdad? Que no tarde 5 días en contestarle, ¿no? Sino que por lo menos si le escribo hoy en la noche, ya mañana en la mañana tenga contestación. Por otro lado, es exigente porque tiene más información. Hay más información que antes. Y hay más competencia que antes. Entonces, por eso es exigente. Ahora bien, así como hay 4 C's, hay 4 P's en marketing, están las 4 C's del marketing digital. ¿Cuáles son? Consumidor, costo, conveniencia y comunicación. ¿Sí? Son las 4 C's del marketing digital. Consumidor, estudia y comprende las principales necesidades del consumidor con el objetivo de crear o vender un producto deseable y único. ¿Sí? Estudiar y comprender. Esa va en la parte de la C de consumidor. Por eso es que nosotros hacemos lo que se le conoce como buyer persona. Que ya lo vamos a desarrollar, si no es esta semana o la otra. Que es un perfil de mi prospecto a quien yo le voy a tratar de dirigir mi campaña de marketing digital para que pueda llegar a comprar. ¿Sí? Ese es el buyer persona. Que ya lo vamos a ver, no sé si esta semana o la otra. Entonces, la parte de la C, la primera C del marketing digital es el consumidor, es decir, estudiar y comprender sus principales necesidades. Costo, segunda C. El costo de un producto ya no involucra el precio con tal
de un producto también tiene que ver con las ventajas que una marca le proporciona al respecto a otra, es decir, posicionamiento, o lo que se le conoce también como brand equity, que estuvimos más o menos hablándolo en las clases pasadas, y lo vamos a profundizar un poquito más en un día de esto, ¿verdad? Que vamos a tocar ese tema. Es decir, el valor, porque una cosa es costo y otra cosa es valor. En otras palabras, desarrollar valor de marca. La otra es conveniencia, es decir, involucra todos aquellos esfuerzos que el cliente hace para poder adquirir el producto. ¿Qué esfuerzos puede hacer un cliente para adquirir un producto? Bueno, primero ve su campaña de marketing digital en Facebook, por decir algo. El primer esfuerzo es darle clic, ya sea al copy, porque alguna gente pone un copy demasiado grande, y un montón de líneas, que yo en lo personal no sugiero eso, pero hay gente que lo hace. Primer esfuerzo, darle clic y empezar a leer esa gran letanía. Segundo, darle clic al botón para redirigirlo, ya sea a un chatbot o a un chat, como por ejemplo puede ser Facebook o Messenger, o WhatsApp, perdón, o de redirigirlo a una página de Steam, a una landing page. ¿Y qué pasa en la landing page? Pues ahí, dependiendo de la campaña que usted sea, va a capturar los datos del prospecto, va a incentivar lo que le llame, le va a mostrar de una sola vez el producto para que le compre, dependiendo, ¿verdad? Entonces, esos son todos los esfuerzos que el cliente tiene que adquirir para poder adquirir el producto. Busca, posiblemente busque, lo más seguro que lo haga, que de repente ve su landing page o ve su promoción, ve su producto, su servicio, y de repente, ¿qué cree que va a hacer? A googlearlo. Va a buscar sus redes sociales. Es lo primero que hace la gente. Lo googlea, busca sus redes sociales. ¿Qué tan confiable es? ¿No es tan confiable? ¿Qué es lo que opina? ¿Cuáles son los comentarios? ¿Si hay reward o no hay reward? Etcétera. Y la última es comunicación. Está orientada a la interacción con los consumidores. Actualmente los consumidores exigen atención 24/7. Por tanto, las empresas deben invertir en diferentes estrategias para que esa comunicación fluya. ¿Sí? Y es cierto, porque hay gente que está a las 2 de la mañana queriendo comprar algún asunto. No sé si alguno de ustedes ha comprado a esa hora. Yo ya lo he hecho. Ya he hecho compras en línea a las 2 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Tenemos que tener habilitado toda una gama de canales de comunicación con el prospecto, con el cliente, para que se pueda comunicar con nosotros. Dicho sea de paso, también es muy sugerente, es una sugerencia que si van a hacer campañas o si van a tener formas de atender a un prospecto, a un cliente en línea, que utilicen los chatbots. Está muy de moda ahora eso y son bastante útiles. Se pueden configurar los chatbots en tanto en Messenger como en WhatsApp. Se puede configurar todo eso. Inclusive también hasta en el sitio web o en la landing page se puede configurar un chatbot. Porque de repente usted entra, aparece ahí el simbolito, usted lo presiona y ¡ra! Se abre la ventana con el chatbot. ¿Ok? ¿Qué es un chatbot? Un chatbot es un programa o un robot, digámoslo así, que ya tiene programadas preguntas y respuestas para poder atender dudas de los prospectos. Hay muchas empresas que ya ocupan, por ejemplo, las telefonías ocupan mucho el chatbot. Usted de repente se va a Movistar, a Tigo, a todas esas, de repente usted se mete al WhatsApp de ellos y le va a aparecer el chatbot y se identifican, ¿verdad? Tienen nombre y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy útil como para poder ayudar a los prospectos a aquella información básica, ¿verdad? Aquellas preguntas frecuentes que puedan hacer. Hay herramientas o plataformas usadas en el marketing digital. Estos solo son algunas. Hay miles, bueno, no sé si miles, pero cientos sí, de plataformas adicionales que se pueden ocupar, aplicaciones que se pueden ocupar. Pero estas son las más comunes, ¿verdad? Por ejemplo, está el Business Manager de Facebook. El Business Manager o el famoso, ¿cómo se llama? El administrador de anuncios de Facebook. Es distinto a su fanpage, ¿sí? Ojo con eso. Ojo con eso, porque muchos han querido hacer campañas de marketing digital desde la fanpage, donde está el botón promocional, el botón azul. ¿Sí? Nosotros en el medio le llamamos el botón del diablo, ese botón azul. ¿Por qué razón? Porque ese botón azul está en su fanpage. Lo que va a suceder es que sí le va a conseguir tráfico, sí le va a conseguir un montón de likes,
pero ventas muy pocas. Sí, porque no está diseñado para vender. Aunque ahí dice, pero no está hecho para eso. Entonces, la herramienta que se ocupa sí o sí para generar ventas, como realmente se hace, es el Business Manager de Facebook, que lo vamos a ver. Está también el Facebook Insight, que ayuda a poder crear audiencias, crear perfiles, para que nosotros sepamos qué es lo que anda buscando la gente. Está la biblioteca de anuncios de Facebook, ¿ok? Ojo con eso. ¿Cuál es esa biblioteca de anuncios? Bueno, usted quiere saber su competencia, ¿qué está haciendo? Pues ahí aparece, en la biblioteca de anuncios de Facebook. Está también Google Ads, que es la plataforma para crear anuncios de Google. Está Google Analytics, que Google Analytics es la plataforma que da la analítica de todos los datos que hemos ingresado de Google. Y nosotros podemos instalar, por ejemplo, píxeles o rastreadores, digámoslo así, para que podamos entender. Rastreadores en nuestras páginas, en mi página web, en mi landing page, para saber cuánta gente entró, para saber cuánta gente le dio like click. Se me lengua la traba. Cuánta gente le dio click a algo, o cuánta gente metió su data. Entonces, para eso sirve lo que es el Google Analytics, y ahí aparece todo. Y dicho sea de paso, hay dos tipos de Analytics, no sé por qué han hecho eso, pero bueno. Está el Google, el Universal Analytics y el Google Analytics 4. Que por dicho sea de paso, también Google Analytics, el Universal, va a desaparecer. Solo se van a quedar con Google Analytics 4. Está pues TikTok Ads. ¿Sí? Si no sabían que había TikTok Ads, sí hay TikTok Ads. Pero creo que todavía en El Salvador no se puede. Se puede en otros países, pero todavía no. Pero no creo que tarden mucho en venir. Okay. LinkedIn o LinkedIn Ads también es una plataforma muy parecida al Business Manager, bastante parecida. Lo único que en lo personal siento que es un poquito más amigable. ¿Qué más? La siento menos complicada. No se traba tanto, porque eso sí, el Business Manager sí se traba de vez en cuando, ¿verdad? Entonces hay que tener una muy buena máquina. Y no va a tener que estar ahí esperando. Hay una buena conexión a internet también. Bueno, esas son algunas de las plataformas que se utilizan. Aparte de aquellas plataformas como, por ejemplo, Canva, Photoshop, y otra, Filmora, etcétera, ¿verdad? Que se pueden hacer videos, se pueden hacer un montón de cosas. Entonces, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas plataformas que se pueden utilizar. Estos animales de repaso, ¿verdad? ¿Qué es el marketing? Y dijimos que el marketing es un conjunto de actividades con el objetivo de conseguir, servir y retener clientes para las ofertas de productos o servicios de empresas o individuales. Las 4P del marketing son producto, precio, clase y promoción. En el marketing digital se utilizan los canales de promoción y distribución de ventas tales como redes sociales, claro que por supuesto que sí. Y una de las principales ventajas de la herramienta de marketing digital, tales como Google Analytics, es que nos permite al anunciante poder canalizar quiénes son los compradores potenciales. Como les estaba comentando, se puede poner rastreadores, tanto de Google como de Facebook. ¿Okay? Por cierto, chicos, quiero saber, ¿ya hicieron todos el examen? ¿Hay alguien que no lo hizo la semana pasada? Hola, hola, ¿ya lo hicieron todos o todavía no? ¿Me escuchan, chicos? ¿Se oye? Ah, perdón. Estaban aquí escribiéndolo. Vamos a ver. Sí, ya lo hizo. Muy bien. Estuvo. Ah, por aquí me puso Iván. Ah, sí. El WhatsApp Business también es una plataforma que está utilizando bastante. Y 30, quiero ver. Sí, me están diciendo aquí cuánto duran los anuncios. Bueno, ¿cuánto duran los anuncios? ¿Cuánto debe durar un anuncio en Facebook? En Facebook tiene que no pasar de 15 segundos. Si se pasa de 15 segundos, a no ser que sea muy bueno el anuncio, no recomiendo que pase de esa cantidad de segundos, ¿verdad? 15 segundos nomás. 10 segundos es muy bueno. En cuestión de Facebook, en cuestión de ¿cómo se llama? De YouTube, sí es menos, son 3 segundos, de 1 a 3 segundos que duran los anuncios. Si dura más que eso, es complicado, muy complicado.
ya lo hicieron, ya lo hicieron, ya lo hicieron. Vaya, perfecto. Si no lo han hecho todavía, a los que estén por ahí que no lo hayan hecho, pues por favor háganlo. Es importante que lo terminen. Bueno, vamos a lo que son herramientas digitales. Esto es bien interesante, la comparación entre el marketing tradicional y el marketing digital. Primero, la parte de la segmentación. Es bien interesante. Porque en el marketing tradicional, todo va dirigido a las masas, es decir, publicidad masiva. ¿Okay? Y ahí, pues, a veces sí, a veces no, se puede respetar lo que son el segmento de mercado. Aunque los medios masivos de comunicación ya están segmentados. ¿Sí? Ya están segmentados. Por ejemplo, en cuestión del cable, pues están los canales de películas, están los canales infantiles, están los canales de novelas, están los canales de deportes, están los canales de series, y están segmentados. O sea, ya se sabe qué tipo de segmento puede ver X canal, ¿verdad? También en los canales nacionales están segmentados. Por ejemplo, el canal 2 va dirigido un poquito más a las mujeres, el canal 4 a los hombres, el canal 6 a los jóvenes, y así, ¿verdad? Está segmentado. Las radios también están segmentadas. Por ejemplo, están las radios tropicales, que van para ese segmento, están las radios religiosas, están las radios, ¿cómo se llama? Las que reggaetoneras, están las radios rockera, ¿verdad? Las que le gusta la música electrónica, etcétera. Están segmentadas las radios, ¿verdad? Pero siempre van al público masivo. Siempre van al público masivo. En cambio, en la parte del marketing digital es distinto. Porque yo puedo elegir, por ejemplo, yo quiero que mi anuncio solo lo vean las mujeres. ¿Por qué? Porque yo voy a vender, ¿qué podría vender? No sé, toallas sanitarias, tapones, no sé, unas cosas así, zapatos para mujer puedo vender. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto, yo puedo decidir a quién va a ver mi publicidad y quién no la va a ver. ¿Sí? Inclusive, hasta yo podría, en un momento determinado, en un área geográfica, excluir una parte de esa geografía, o excluir parte de mi perfil, o un perfil X. Es decir, yo quiero que esta gente sí lo mire, pero esta gente no lo mire. Yo puedo hacer eso en el marketing digital, especialmente en Facebook. La comunicación, pues como decíamos, la comunicación va para las masas. En el marketing tradicional, en el marketing digital no. En el marketing no va para las masas, va de una manera directa. ¿Sí? Directa. El posicionamiento. La presencia de marca se debe al uso de canales de tradicionales, ¿verdad? Se debe de uso a eso. Aparte de la radio, la prensa, la televisión, eventos, las exposiciones, las vallas, ¿verdad? Las conferencias, así como los anuncios y el material impreso, POP. ¿Qué significa POP? Significa Point of Purchase, es decir, aquel material que de repente usted va en el supermercado y le entregan un volante, o de repente ve en el supermercado, ve algún afiche, o un hablador, o de repente una chispa, que es lo que se maneja este tipo de jerga en lo que es materia merchandising. O de repente pues están en un centro comercial y comienzan a darle volante, ¿verdad? ¿Quién se ha fijado que de repente ahí por los food court de los centros comerciales, ahí está de repente los volantes de la carne asada, los volantes del pollo no sé qué, ¿verdad? O qué sé yo, ¿verdad? Entonces eso es parte la parte del marketing tradicional. En internet la cosa cambia. El posicionamiento solo se hace a través de redes sociales o canales digitales, ¿verdad? Como redes sociales, email marketing, página web, blogs, aplicaciones, tienda en línea, etc. La rentabilidad. Esto es algo muy interesante sobre la rentabilidad. Y es que una campaña en medios masivos de comunicación es carísima. Carísima. Solo una valla publicitaria más o menos grande, no tan grande, le cuesta más de $5,000 al mes. ¿Sí? Ya no se digan los spots en la radio. Para que le funcione, tiene que invertir plata. La televisión, ni se diga. $100,000 en publicidad en televisión no es nada. Así de sencillo. $100,000 en publicidad no es absolutamente nada.
Se va rapidísimo. ¿Ok? Chicos, solo permítanme acá que esta cosa. Permítanme. Ahí está. Entonces, es carísima la publicidad. Es mucho más, es, qué sé yo, 20, 50 veces más barato una campaña de marketing digital. Aunque campañas de marketing digital, dependiendo. Esta pregunta me lo hacen mucho. ¿Cuánto debo gastar yo en mi campaña de marketing digital? Sí, esa me la hacen bastante. ¿Cuánto sería un buen presupuesto? Y aquí va la respuesta. Eso va a depender. ¿Depender de qué? Depender de hacia qué país va dirigido, porque una cosa es Latinoamérica y otra cosa son los de países de primer mundo, como Estados Unidos, Canadá, que los precios son distintos. ¿Sí? Por ejemplo, estuvimos corriendo una campaña hace poco en Estados Unidos de un cliente que, este cliente lo que hace es limpieza de casas. Pero ¿qué sucedió? La campaña salió carísima. ¿Por qué? La lanzamos por medio de Google. Y acordémonos que Google es por medio de palabras claves. Es decir, usted coloca un montón de palabras claves y Google y la gente empieza a buscarlas, ¿sí? Y cada vez que le dan clic al anuncio, ahí le van a cobrar. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que por cada clic, pues, el presupuesto se eleva, ¿verdad? Entonces, habían palabras caras a palabras claves carísimas. Más de $10, $12, $15 por palabra clave. Es decir, que el clic que le daba el cliente, de una sola vez cobraban los $15. Solo por ese clic. ¿Verdad? Entonces, esa campaña resultó carísima. Otro tipo de campaña un poquito más cómoda, eso va a depender del rubro. Por ejemplo, en el caso de Google, va a depender del rubro y del precio de las palabras claves. ¿Sí? Obviamente varía. Varía dependiendo si está en Latinoamérica o si está en Estados Unidos. Cambian los precios. Facebook es igual. Lo único que Facebook no es por palabras claves. ¿Sí? Ahí es un presupuesto diario que se le pone a Facebook. Así que, y lo que hace Facebook es tratar de mostrarle a la mayor cantidad de gente que nosotros hemos delimitado en nuestro perfil. Eso es lo que hace Facebook. Entonces, ¿cuánto cobrar? Vaya, de ahí les voy a decir. Yo recomiendo, en el caso de Google, por lo menos uno para Latinoamérica, para que le funcione una campaña, por lo menos unos $500 solo en publicidad, para que le funcione. ¿Sí? Por lo menos, unos $500, $600 en publicidad. Ahora bien, eso se testea, porque al principio no se usa, pues voy a meter los $500 y que se vaya, no. Se va testeando, ¿verdad? Ya vamos, cuando lleguemos a ese punto, vamos a ver bien eso. En el caso de Facebook, es un poquito más barato. Tal vez, quiero ver si Google son, para aquí Latinoamérica, unos $400 más o menos. En Estados Unidos ya puede ser el doble. ¿Sí? Puede ser el doble. Uno de repente puede sentir el precio. Uy, eso es aparte, por ejemplo, si usted es una agencia de marketing, aparte tiene que cobrar su tarifa, ¿verdad? Ahora bien, por otro lado, está la parte que uno dice, puchica, qué caro. La verdad que no está caro. Si usted lo compara con una valla publicitaria, esos $5,000, solo una valla, así medio regular, ¿verdad? No está caro, está bastante cómodo en relación a eso para la cantidad de gente que le va a llegar, ¿verdad? Que va a ser gente que usted diseñó ya su perfil y exactamente ese perfil es que le van a llegar. En cuestión de rentabilidad, entonces es un poquito más cómodo, aunque dependiendo de lo que usted quiera hacer, ¿verdad? Porque yo ya en lo personal hemos corrido campañas de $2,000, $3,000, pero, por ejemplo, a doctores en Estados Unidos o en Canadá corrimos una campaña también para una empresa de reclutamiento, de selección de personal en Canadá. Por otro lado, está la cerveza Gallo de Guatemala. Ellos lanzaron publicidad masiva por las redes sociales y ellos gastaron $1,000,000. Eso fue el presupuesto de ellos, $1,000,000 para meter su cerveza Gallo. Interesante. Obviamente, pues,
a todos Estados Unidos, ¿verdad? Hasta muy poquito le salió el presupuesto. Pero bueno, publicidad, hablando de publicidad. En el caso, dice, los anuncios tienen horarios y lugares determinados. Tardan en generar clientes y compradores, eso sí es cierto. La publicidad puede ser invasiva. En el caso de la publicidad en medios tradicionales, en medios digitales no, es al revés. ¿Sí? La publicidad puede salir 24 horas, así de sencillo. Y llega exactamente a donde queremos que llegue. Es una publicidad menos invasiva. A no ser que usted haya segmentado mal. Ahí sí. Porque a mí ya me ha pasado que yo he estado en mi Facebook contento, ahí divirtiéndome con todos los chambres de la gente. Y de repente me sale una publicidad en ruso. Yo, yo no hablo ruso, ¿por qué me sale esta publicidad en ruso? ¿Qué ya me ha pasado? O de repente una publicidad en portugués. Tampoco hablo portugués. No entiendo lo que dicen. ¿Qué pasó ahí? Una mala segmentación. Segmentaron mal. O sea, que están gastando dinero por gusto. La medición. Esto es bien interesante. La medición de los datos, en el caso de una campaña tradicional, es bien difícil poderla medir. Súper difícil. En el caso del marketing digital es mucho más fácil. Es una medición bien exacta. Y, por ejemplo, con Google, en las herramientas de Google Analytics, ahí están midiendo absolutamente todo. ¿Cuántos gente entró a la página? ¿Cuántos clics dieron? ¿Cuánto tiempo se quedó? ¿Qué hicieron dentro de la página? Si dieron scroll down, es decir, si fueron hacia abajo, empezaron a ver dentro de la página, ¿qué hicieron? O sea, ahí todos esos datos los arroja la plataforma. Lo mismo el Business Manager. Ahí te sale cuánta gente... ¿cuántas veces salió el anuncio? ¿Cuánta gente lo vio? ¿Cuánta gente le dio clic? ¿Sí? Y ahí están midiendo las conversiones. ¿Qué conversiones se le conoce a aquellos que son, digámoslo así, prospectos, entre comillas? Ya vamos a ver más detenidamente eso. Entonces, la medición es mucho mejor en el marketing digital, es exacta. En el marketing tradicional, no. No sabemos a cuánta gente le llegó. Tienen un aproximado, ¿verdad? Un dato aproximado de cuánta gente lo vio. ¿Sí? ¿Y de dónde sacan esos datos? Bueno, de encuestas. De encuestas. Por ejemplo, de repente yo me acuerdo que un mundial de esto, no sé qué, de repente tantos millones de personas vieron el mundial. ¿Y cómo saben ellos que tantos millones de personas lo vieron? Ah, ¿cómo lo saben? Bueno, a través de encuestas. De repente, no sé si a usted le ha pasado que le llaman por teléfono y le dicen, mire, que somos de tal empresa, queremos hacer una encuesta de medios, ¿qué programa está viendo ahorita? Entonces sacan una muestra, ¿sí? Dicen, de esta muestra que tenemos del universo de personas. Sacamos esa muestra y nosotros ahí podemos medir. Y con una fórmula, dicen, ok, de esta muestra sacamos y nosotros estipulamos que aproximadamente, no es un dato exacto, tantas personas vieron el mundial, ¿verdad? Entonces así es que lo sacan. En cambio, en marketing digital no, es bien exacto por las plataformas. La parte de la fidelización también. La parte de la fidelización es un poco más difícil fidelizar a través de los medios tradicionales. En cambio, a través del marketing digital es un poquito más fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la comunicación es bidireccional. Es decir, yo tengo interacción con mi prospecto, con mi cliente. En cambio, en el marketing tradicional, no. La única manera de tener una interacción es que o yo vaya al punto de venta o un vendedor me visite. ¿Sí? O de repente, es solo esas dos maneras. Porque si ya de repente envío un correo electrónico o me pongo a chatear, entonces ya es marketing digital. Ya solo es la parte digital, no es la parte tradicional. ¿Okay? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, los contenidos y anuncios prevalecen con el paso del tiempo. Es decir, se puede crear contenido de anuncio evergreen. Es decir, que se puede utilizar siempre. Quiero ver. Dice, ¿hay forma de ver si cuántas personas compraron? Claro que sí hay forma de ver. Claro que por supuesto que yes. Tanto en Facebook como en Google. De las dos maneras se puede ver quiénes compraron y quiénes no. De hecho, se puede saber ¿quiénes son las que dejaron el carrito abandonado? Porque de repente cuando usted entra a un e-commerce y de repente comienza yo de cliente, ¿verdad? Comienzo a querer comprar. Pero de repente algo surgió y dejé abandonado en el checkout mi producto. Ya casi le iba
a dar finalizar compra, ya casi iba a comprar y todo eso, pero de repente algo pasó y me salí. Yo puedo rastrear a esa persona. Bueno, rastrear en el sentido de puedo buscar la ubicación, ¿verdad? Pero sí, ¿quiénes son? Yo sé, y puedo lanzar una campaña publicitaria de marketing digital solamente para ese tipo de personas. Es decir, mira, tú qué dejaste aquí abandonado, aquí está tu producto, regresa, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cómo sabemos? Me hace la pregunta Vanessa, ¿cómo sabemos si mi publicación? A ver. ¿Cómo sabemos si mi publicación o campaña fue exitosa? A través de comentarios, clics, interacciones y enlaces. Primero, dependiendo del objetivo de tu campaña. Si el objetivo de su campaña es una campaña de tráfico, obviamente cuánta gente visitó, cuántos clics le dieron, cuántos comentarios hubo. Si es una campaña de posicionamiento de marca, lo mismo. Si es una campaña de conversión o de ventas, obviamente por las ventas, cuánta gente compró. Ahí podemos nosotros saber si tuvo éxito o no mi campaña publicitaria. Vamos a ver, aquí Iván dice que bien, de ahí se puede terminar, exacto. De ahí se puede determinar el éxito de la campaña de marketing, como les comento, dependiendo del objetivo de su campaña. Porque pueden haber campañas de marketing que no nos interesa vender, sino que nos interesa posicionar marca. O nos interesa solo generar contactos para luego nosotros vender. ¿Sí? Eso se llaman conversiones. Entonces, esa generación de contactos o leads, como se le conoce en este mundo, leads, que son prospectos, hay una campaña especial para prospectos, ¿verdad? Cuando veamos el funnel mínimo viable, lo vamos a ver. Que de repente la idea de esa campaña es que el prospecto se contacte con uno y nosotros cerramos la venta, ¿sí? Y ahí puedo yo medir el éxito de mi campaña. ¿Cuántos prospectos me están llegando? Ahora bien, hay un detalle muy importante. Que si es una campaña de prospectos, significa que la persona que esté contestando tiene que saber vender. Ojo con eso, porque hay muchos que ya me he topado con muchos clientes que dicen, mire, la campaña no sirve, no funcionó. A ver, ¿por qué no funcionó? No generamos ventas. Entonces nos vamos a los datos, pero mire, ya se fijó que tantas personas la contactaron. De veras. Y mira, aquí están los datos, ¿ves? Entonces, ¿qué pasó? La persona que contestaba no sabía vender. Así de sencillo. Entonces, tiene que tener ese dato muy importante. Si es una campaña para generar prospectos, es decir, que los clientes me contacten, entonces yo tengo que saber vender. Si no sé vender, entonces va a haber un problema ahí. Porque, y otra cosa, hay un detalle muy importante. Porque una cosa es vender en manera personal y otra cosa es vender en manera digital. Son cosas parecidas, pero no igual, ¿sí? Porque yo puedo ser un buen vendedor. O sea, de repente me puedo poner con alguien a vender y la gente me compra. Pero ¿seré un buen vendedor digital? Ahí la cosa cambia. Entonces uno tiene que tener eso en mente, ¿verdad? ¿Qué tipo de objetivo va a ser mi campaña? ¿Qué resultados espero? Y si es una campaña de prospectación de prospectos, entonces tengo que prepararme para eso. ¿Ok? Un pequeño tip nada más. Vamos a ver, sigamos. Ventajas, los contenidos del anuncio pues pueden ser evergreen, es decir, y que puede durar muchos años el mismo anuncio. Sí se puede, claro que sí se puede. La publicidad en internet no contamina, claro que no, porque se supone que va dirigida a un segmento de mercado, a una palabra clave, a gente que está interesada en el producto o podría estar interesada. Su accesibilidad para su usuario y económico, y quiero ver, ¿es accesible para los usuarios y económico para las empresas? Por supuesto que sí. Van a gastar 50 veces menos en publicidad. Tomar en cuenta la opinión de las comunidades, sí. Porque aquí, como hay un retroalimentación, uno puede darse cuenta rapidito de qué estamos haciendo mal. Uno se da cuenta. Las estrategias que se desarrollan son medibles, aunque no tengamos una sede física. Eso sí es cierto. Yo no necesito tener una tienda física para tener un e-commerce. Yo lo puedo hacer desde mi casa. Ahí tengo un cuartito donde tengo guardado todo el producto y simplemente con mi computadora lanzo mi campaña de marketing digital y solo estoy esperando ahí los prospectos que me llaman. ¿Okay? Hay un detalle bien interesante con el anterior, que se toma en cuenta la opinión de la comunidad. Y es que por lo general, la gente
que da su opinión por internet tiende a ser un poco más franca y directa que si lo hiciera en manera personal. Es algo bien interesante, un fenómeno que se da. Usted observa los comentarios de las personas cuando una gente está molesta realmente, todo lo que dice. Y muy probablemente si estuviera en persona, quizás no diría eso o lo diría de otra manera, ¿sí? Pero eso se da mucho en la parte digital. ¿Por qué razón se da eso? Porque como no me están viendo, yo puedo liberar todo ese estrés que tengo, ¿verdad? Diciendo todo lo que pienso. Entonces, esa es una, digámoslo así, ventaja de la parte digital. El consumidor me va a externar en la mayoría de los casos lo que piensa y siente de una manera bien directa. Es una ventaja. Vamos a ver. También están las cuatro F del marketing digital, pues diseñada por Paul Fleming. Está el flujo. ¿Flujo de qué? Flujo de clientes, flujo de prospectos, la funcionalidad, es decir, que sí funciona. El feedback, es decir, la retroalimentación y la fidelización, obviamente, que es lo que se busca al final, una fidelización. Y hablando de herramientas digitales, como ya dijimos, hay un montón de tipos de herramientas digitales que cumplen diferentes objetivos. Hay herramientas educativas, ¿sí? Están ¿cómo se llaman? Las plataformas, como por ejemplo la que nosotros ocupamos, donde se hacen los exámenes y todo. Ahí está una plataforma educativa, una plataforma social como las redes sociales. Plataformas especializadas como por ejemplo Canva. ¿Qué es Canva? Me van a preguntar algunos. Canva es una plataforma que se utiliza para hacer diseño gráfico de una manera bastante intuitiva, gratis y muy buena, por cierto. Y de comercio electrónico, ¿verdad? Que eso creo que ya no tiene mayor explicación. Aquí tenemos pues lo que es la explicación que acabo de decir. ¿Cuáles son las ventajas? Número uno, ahorran tiempo. Sí, por ejemplo. No necesariamente que yo tenga que estar ahí presente para que usted haciendo el examen. Lo puede hacer en el momento que usted quiera. De repente, por ejemplo, hoy que terminemos la clase, lo puede inmediatamente hacer, ¿verdad? De repente puede ir adelantando alguna, o el viernes, o el jueves, digámoslo así, que de repente terminamos la clase, el viernes por la mañana, mientras está desayunando, está haciendo el examen. Esta es una publicidad, ¿cómo se diría? Subliminal, hagan el examen. Ok, vamos a ver. Ventajas económicas, claro que sí, por supuesto que ya es, ¿verdad? Muchas ventajas económicas. Como ya dijimos, es 50 veces más barato una campaña de marketing digital que una campaña en los medios masivos de comunicación. Menos personal, claro que sí. Usted arma la campaña y la deja en automático. Y ella solita ahí va trabajando, ¿verdad? Minimizar el margen de error. Sí, se puede minimizar el margen de error. Porque como es todo es digital, esa es una gran ventaja de lo digital. Uno puede minimizar todo. Fácil de medir, por supuesto que sí, y puede haber una gran variedad. Podemos ser creativos e inventar un montón de cosas. Bueno, esta es un poquito de estadística. Interesantes. Hay que creo que esto a estas alturas creo que ya cambió un poquito. Por ejemplo, en el caso de Telegram, creo que ya subió un poquito más. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos obviamente la red social. Número uno es Facebook. YouTube, aunque es una plataforma de videos, permite hasta cierto punto una socialización. Porque ahí puede poner un chat y usted puede estar chateando mientras está viendo un video. Sí, puede estar poniendo comentarios también. Porque ahí de repente hay publicaciones en vivo, o de repente hay videos en vivo que la gente hace y ahí comienza la gente a chatear. Está Instagram, el Facebook Messenger, el WeChat, que es un chat. Aquí en esta parte casi no se ve esto. El famoso TikTok, que ya no creo que esté en esa posición de haber subido. Y por ahí el Telegram. Ahora bien, lo interesante es que solo Facebook, que ahora se llama Meta, cambiaron el nombre, que van a inventar, que están inventando el metaverso, tienen la mayor participación de mercado. Solo imagínense Facebook, WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger. Todo esto es de Meta.
aquí hace más, aquí más o menos el tiempo de uso de los usuarios, ¿verdad? Dicen que pasa aproximadamente 3 horas al día frente a los medios de comunicación, muy probablemente. Aquí tenemos internet, horas sin ver televisión, radio sin internet y el resto del día. Miren, una cantidad bastante grande utilizada en internet. Y aquí está, 9 de cada 10 prefieren teléfonos móviles para conectarse. Es lo que más se está utilizando ahorita para conectarse. Ya las computadoras y las laptops, sí se conecta la gente, pero mientras está trabajando, ¿verdad? Mientras, ¿no? No. Entonces, obviamente, el smartphone número uno. Las laptops, las computadoras de escritorio han subido bastante. Eso es muy interesante. Han subido bastante en cuestión de que la gente prefiere una laptop a una computadora de escritorio. El caso de las tablets, creo que también ya no aplica este porcentaje, creo que es un poquito más, ¿verdad? Aparatos electrónicos, videojuegos, etc. Y esto es lo que hace la gente. Esto es lo que hace la gente, básicamente. En la mayoría, lo hizo bien interesante, la mayoría, ¿qué es lo que hace? Accede a redes sociales. Eso es lo que hace la mayoría. Y luego, envía y recibe chats. Da información, utiliza los mapas, escucha radio, música. Y aquí vemos todo lo que hace la gente, más o menos en porcentajes, en sus actividades en línea. Igual que aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que busca? Entonces aquí están los porcentajes. Interesante. Ahora bien, canales para vender. Posicionamiento orgánico. ¿Qué es eso de posicionamiento orgánico? Vale, listo. ¿Vimos la página de resultados de Google la vez pasada, sí o no? Ya no recuerdo. Bueno, no la veo. Para que entendamos qué significa esto de posicionamiento orgánico. A ver, vamos a abrir Google. Más chévere, por dicho, gracias. Vale, aquí estamos. Vaya, por ejemplo, chicos y chicas, vamos a buscar vuelos a Perú. Vamos a ver qué nos sale. Bueno, creo que la conexión está un poquito lenta. Aparte de que suma... agarra bastante recursos de la máquina. Vale. Aquí tenemos la página de resultados de Google. ¿Sí? La página de resultados. Y la página de resultados, básicamente, está dividida en 3 partes. Por si no la expliqué, la vuelvo a explicar. O la voy a explicar ahora. Vamos a ver, vamos a diagramar mejor. Está la primera parte, donde aparecen anuncios pagados. Está la segunda parte, donde aparece, ahí sí, la búsqueda orgánica. ¿Okay? Y está la última parte que también aparece en anuncios. Esa es la estructura básica de la página de resultados. Cuando digo básica, es que si no tiene ningún perfil en ese momento, es así le va a aparecer. Podría también aquí va a haber puesto anuncios. De repente aquí va alguna información adicional. A ver. Aquí en esta parte de acá. De repente aparecen fotos o algo. De acá. Entonces, esta es la estructura, como les digo, la estructura básica. Básica. ¿A qué me refiero con básica? Bueno, me refiero a que cada uno de nosotros tiene un perfil y Google ya nos tiene bien parametrizados y hasta el último milímetro nos tiene ya. Ya sabe qué hacemos, ya sabe con quién estamos, ya sabe dónde vamos. Nos conoce muy bien, tanto Google como Facebook. ¿Sabían eso ustedes? Nos conocen súper, súper bien.
Dicho sea de paso, dicen que el algoritmo de Facebook es tan, pero tan complejo, tan, digamos, como decimos en Salvador, tan yuca, que sabe si una mujer está embarazada antes que ella misma lo sepa. Así de yuca es el algoritmo, la inteligencia artificial que tiene, tanto Google como Facebook, los dos. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente están, dijeron algo, pensaron algo y de repente ¡pum! Apareció la publicidad en Facebook. Y usted se quedó, ve, lo que yo estaba pensando, lo que yo estaba diciendo, ve. ¿Y cómo supieron? ¿A quién le ha pasado? A ver, chicos, cuéntenos, ¿a quién le ha pasado algo así? Similar. Ajá. Por acá. Exacto, dice Franklin. ¿Sí? También Shaney, muy bien. Sí, ¿verdad? Ya le ha pasado, Paoli. Excelente. Sí, ha sido parte de la inteligencia artificial de Google, de Facebook. Así de complejo y de yuca es eso, ¿verdad? Exactamente así. Entonces, de repente usted tiene su perfil en Google, por decir algo. Entonces no le va a aparecer muy probablemente así, le va a parecer un poquito distinto. ¿Por qué? Dependiendo del perfil o cómo lo hayan medido a usted. Porque tanto Google como Facebook saben nuestros gustos. Sabe qué nos gusta, qué no nos gusta. Sabe con quiénes estamos. ¿Y cómo saben todo eso? Bueno, bien sencillo. No sé si ya les había platicado esto la vez pasada o no. No fue con ustedes, ya ni me acuerdo. Dice, sí, justo a veces solo digo, tengo algo y sale en anuncio. Exacto. Salen comisiones de comida rápida, Vanessa. Muy bien, sí, así es. Porque nos conocen muy, muy bien. Y eso da miedo, la verdad. Si usted se pone a pensar eso, da miedo. Lo único que ellos utilizan es información para vender, para vendernos. Es lo que hacen ellos, vendernos. Pero bueno, la cuestión es que, ¿qué es lo que pasa en el caso de Google? Bueno, ¿Google es dueño de qué? Parte de Google. Google Maps, ¿sí? Y la mayoría de celulares, ¿qué son? Android. ¿Ok? Entonces, y si no es Android, entonces tiene aplicaciones de Google, muy probablemente, dentro de Apple, dentro del iPhone, ¿sí? Entonces, como por ejemplo el Google Maps, puede ser el propio Google como tal. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, resulta que como sus amigos también tienen celulares y de repente se reúnen con sus amigos en X lugar, ¿qué creen que pasa? Ya Google sabe con quién está usted. Ah, está con fulanito, menganito, sutanito. Y a cada uno de ustedes tiene un perfil diferente, ¿verdad? Tiene un perfil X. Entonces dice, ok, todos estos X perfiles pertenecen a este segmento. Y así los van agrupando. Google también es dueño, aparte de Google Maps. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente les cae un correo electrónico diciendo los lugares donde usted visitó durante el mes. A mí me cae una vez al mes. Google me lo manda. Estos lugares visitaste. Y ahí aparece todos los lugares que yo anduve. ¿Ok? Entonces, y ya sabe entonces con quién anduve, ¿verdad? Porque mis amigos tienen Android o aplicaciones de Google también. Entonces ya saben, las IP, ¿verdad? Inclusive, hasta sabe si usted tiene el celular o no lo tiene usted. Si lo tiene otra persona. ¿Sí? ¿Y cómo lo sabe? Bueno, hay una cosa, hay uno de los sensores, los celulares tienen un montón de sensores. Hay uno que es el giroscopio. El giroscopio es el sensor donde usted de repente está viendo YouTube y le da vuelta al ¿cómo se llama? Al celular y la imagen le aparece ¡puc! En toda la pantalla. Ese es el giroscopio. Pero el giroscopio se puede utilizar para hacer un análisis, el que se le conoce como análisis de la marcha. Es decir, cada uno de nosotros camina de una manera única y diferente. Y Google puede medir eso a través del giroscopio. ¿Sí? Lo puede medir. Sabe cómo camina usted. Entonces sabe si usted tiene celular o no. ¿Ok? Aparte de las cosas que usted busca. Todo eso lo tienen a medido. ¿Qué cosas busca en internet? Google lo sabe. Google lo sabe. Entonces de ahí se arman sus perfiles. Lo mismo pasa con Facebook. ¿Qué pasa con Facebook? Bueno,
Facebook tiene sus amigos en Facebook y cada uno de ellos tiene un perfil. Entonces ahí ya puedes juntar, ok, son sus amigos y por algo son amigos, ¿verdad? Por algo son conocidos. Ok, mide también, puede rastrear lo que usted esté buscando a través de algo que se le llaman cookies. Vamos a ver qué es eso. Y tienen maneras de poder rastrear su IP. Porque cuando usted se conecta, eso sí, usted se conecta a internet, necesita una cosa que se llama IP. ¿Y qué es una IP? Una IP es un numerito así un poco largo, que es como el DUI del aparato electrónico. Si usted no tiene IP, no se va a poder conectar a internet. Imposible. ¿Sí? Entonces, la IP es como el DUI del aparato electrónico. Todo aparato electrónico que se conecta a internet tiene una IP. El smartphone, la Smart TV, el router tiene un IP, la cámara que usted tiene ahí, ¿verdad? Por algún lado que se conecta por internet tiene un IP. Todo lo que se conecta a internet tiene una IP y puede ser rastreado, ¿sí? Entonces, básicamente, así es que manejan todo. Bueno, entonces lo que quería decir es lo siguiente. Dando esta introducción, mini introducción sobre cómo es que se manejan las plataformas. Está en Google, en la página de resultados está primero, aparecen anuncios. Por lo general aparecen de 3 a 5 anuncios. De ahí viene la búsqueda orgánica, es decir, que dependiendo del tráfico de la página, así va a aparecer acá. Ya vamos a ver ahí el ejemplo. Y al final aparecen anuncios. Y aquí puede aparecer alguna otra cosa. Nos vamos a Google. Quiero ver, dice Iván, dice, además, al instalar aplicaciones, casi todas piden permiso para casi todo. Exacto. Así es, cuando uno instala aplicaciones, ahí le dicen, ¿puedo accesar tal cosa? Sí, le dice uno. ¿Qué dijo? A saber, pero usted le dijo sí. Sí, es cierto, y algunas plataformas, algunas aplicaciones, están en partner con Facebook. Es decir, les pasan datos de nosotros. Pero bueno, sigamos. Estábamos. Este tema es bien interesante. Va, aquí está. Viajes al Perú. Mire, anuncio. Estas son campañas de marketing digital. Pero aquí ya la cosa cambia. Aquí ya no aparece anuncio. Aquí aparece una página, que en este caso es de Avianca. Ahora bien, ¿por qué me aparece Avianca? ¿Por qué me aparece Kayak? Bueno, sencillamente por el tráfico. Mientras mayor tráfico de calidad, porque no solo es tráfico por tráfico, sino que tráfico de calidad, Google lo mide. Y ya vamos a ver eso cuando veamos un poquito más de cerca lo que es las páginas de autoridad. De repente ve que Avianca tiene un buen tráfico de calidad. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo va a poner en los primeros lugares. Kayak, mire Kayak. Todo el mundo conoce Kayak ya. Lo está poniendo en los primeros lugares. Este Expedia también es. United. Ajá. Este Skyscanner nunca lo había visto, pero por algo está ahí, ¿verdad? Entonces, esto es búsqueda orgánica. Búsqueda orgánica. Es decir, nadie está pagando para aparecer acá. ¿Sí? Para aparecer aquí arriba, sí. Estos están pagando. Pero los demás no. Los demás no están pagando. ¿Ok? Esto se le llama búsqueda orgánica. ¿Ok, chicos? Bueno, vamos a llegar hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hablen ahora o callen para siempre. Todo claro, dice Iván. Excelente. Mejor ir a dormir. Excelente. Vaya, a veces cuando uno tiene preguntas me afligen. Dijo, o quedó demasiado claro o nadie entendió nada, ¿verdad? Ok, bueno chicos, ha sido un gusto. Entonces llegamos hasta acá. Que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos la próxima clase. Adiós. Está bien interesante, la verdad. Y seguimos la próxima clase con todos estos datos.